mía, estén pasando el día. En el chirri, pues I'm so sorry, chicas, tic chuante en la cachorri. Y es que ya en dies, con cuan queden les amigues. Ole les meues boniques, gaudín posanme el día, pero al final dels dies, así no ha cambiat ninguna, soles cambien que les pides. Lo mateix me pasa quan estic en un concert, tinc el micro obert, veig animar-se a la gent, que se represent, ja gent dos o ja gent cent, rimes tan delictives que no hi sent de picar-se en. Però avui... Sintonia de Radio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes. Vistes a la vostra participació. Anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia, presentant-vos a la... De moment... No t'escoltem, Rafa, t'has silenciat el micro en estos moments. Des de... Ara. Excuse me. Ja el tinc connectat. Excusa. Bon dia. I Rafael Juan, company periodista, company de Russafa Ràdio. Bon dia, Rafael. Buenos días. Bon dia. Raquel Ortiz ens ha dit que primer ens deia que no anava a poder estar i després que segurament sí que arriba. Però anem a anar començant perquè ja se'ns va el temps i se'ns va molt i tenim molt del que xerrar. I el primer és començar parlant del toc de queda o com volen que li diguem restricció a mobilitat no com volia Sánchez que li anomenarem a... Home, que no la vam deixar de banda els eufemismes a aquestes altures. Claro, queda molt millor. El toc de queda que sembla una miqueta del vocabulari militar, no? I de guerra. Entonces queda molt millor si heu a omplir d'eufemismes, pues és com la vaselina, cola molt millor, no? Doncs d'això comencem. En Rafael, què és del toque de queda o d'esta limitació de la mobilitat nocturna? Hombre, vamos a ver, es un toque de queda, no hay que darle vueltas. Limitación de un toque de queda clásico de toda la vida. Esto es política y se mezcla con sanidad y sanidad pública. Vamos a ver, evidentemente el COVID-19 de las narices es un problema de sanidad pública de primera magnitud. Y a la hora de abordarlo, yo no sé en otros países, a lo mejor sí, en España, recordemos las reacciones que hubo cuando el famoso y trágico confinamiento, que fue decretado por el gobierno, que tuvo muchísimas dificultades para renovarlo, con acusaciones por parte de la oposición y también de los diferentes gobiernos autónomos de que de alguna forma no se atentaba contra las libertades, sino que también no se les daba margen a esos gobiernos autonómicos para adoptar sus propias medidas al estar más cerca de su realidad. Y ahora, después de un desconfinamiento que fue un auténtico desastre, como se ha demostrado, que no sirvió absolutamente para nada y ya se ha vuelto, no aquí, en toda Europa, recordemos que no solo aquí, en toda Europa, se ha vuelto a unos índices de COVID realmente preocupantes, con peligro de que vuelva a colapsar como colapsó la sanidad pública en todo el país, pues ahora de que ha dicho, vale, voy a decretar un nuevo, digamos, pseudo confinamiento que no es tal, es un estado de alarma, una serie de medidas. Los primeros 15 días yo puedo, luego tendrá que el estado de alarma, de que todo el estado de alarma. Mías, que de alguna forma ellas desarrollen ese estado de alarma ya que dicen que están más cerca de, digamos, de su realidad. Y en esas estamos. Ahora hay autonomías que se quejan de que no es igual para todos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, el gobierno ha pasado un poco la patata caliente a las diferentes autonomías, porque no puede pasarla toda porque también es de su competencia, pero sí ha pasado lo que ha podido a las diferentes autonomías. Está como está y es muy preocupante.
Yo no sé si esta medida de estado de toque de queda es suficiente o no es suficiente, pero vamos a ver lo que pasa y cómo evolucionan las cifras en los últimos años, en los próximos meses. Yo no entro, aunque seguramente habrá que entrar, en la poner la limitación. Es un dilema que yo personalmente llevo dentro, dándole vueltas todo el tiempo, hasta qué punto la libertad, la salud, la libertad de movimiento, la salud, etcétera, etcétera, son compatibles. La actividad económica, ahora estamos hablando, aunque yo en este sentido lo tengo muy claro, sin sanidad pública, sin salud pública no hay actividad económica posible. O sea, pero bueno, todos esos debates están ahí y me imagino que a lo largo de la mañana los iremos desarrollando. Rafa. Sí, no, yo creo que, como decía el meu tocayo, la cuestión es, no sos que está muy complicada, que yo no cal insistir, es una obviedad, sino en la serie de incongruencias, en el sentido de hacer, Rafa parlava de hacer política, yo afegiría hacer política de partido, porque política está claro que cal fer. Me refería a eso, a política de partido. El problema es política de partido. Perquè fem política de partit o lluitem contra el maleït virus. Un exemple. Ciutadans ha anunciat que donarà suport al govern, al Parlament, per tal d'implementar la mesura, però no a les comunitats que governa al costat del PP, que de moment no s'han sumat a la petició d'estat d'alarma, perquè, clar, amb les coses del poder no es juga. I tant el senyor Abascal, després de rebre el rapapolvo de Casado en el Parlament, diguem que no perillava en absolut les aliances en les comunitats, en Múrcia, Andalusia i Madrid, pues Ciutadans ha fet el mateix. Vull dir, donarà suport al govern perquè ara està per el centrisme i totes aquelles coses, però en les comunitats res. Tancar la coalició de govern, evidentment. Entonces, bueno, el tema és que 11 dels 17 sol·licitats fins al moment, m'imagino que sumarà algú més, excepte segurament els 3 del PP, perquè sembla que la qüestió del govern central, a més de que és evident, com diem fa un moment, que n'hi ha coses que són necessàriament qüestió del govern central, però és que també fa falta una cobertura jurídica en temes que només des del govern de l'Estat se pot legislar, no? Entonces, bueno, pues davant de la tendència ascendent dels contagis, que sembla que no para, pues es tracta de perllongar les mesures excepcionals. En principi parlen de 15 dies, però ja s'està plantejant que el govern vol perllongar l'estat d'alarma fins al mes de maig. O sigui, que la cosa no està clara. Ja estan protestant els frades de Setmana Santa de que se li van a fotre les festes. Però, bueno, el cas és que la qüestió està molt complicada. Només per parlar de Madrid, que és de lo que es parla sempre, 130 morts en l'última setmana i malgrat tot això, continua mantenint el post polític en el govern central. Les dades de la pandèmia, bueno, les dades de la pandèmia sembla que no importen massa, perquè el que prima és l'enfrontament polític a costa del que siga. I després, com deia també Rafa, pues això sí, el que ha fet el govern és que les restriccions específiques de mobilitat pues quedaran en mans de les comunitats autonòmiques, així com la franja horària del toc de queda, no? Que ningú sap millor el que té més a prop, no? I entonces, bueno, és una miqueta de desgavell, no? Perquè va... Continuen a veure's perquè, per una part, parla de prohibicions de reunions de més de 6 persones, però, per altra part, diu que procurarà mantindre en les mesures que es van traure en el decret de juny per a teatres i altres actes culturals. De moment, al margen, ja hem suspès
l'activitat que tenien per al divendres de presentació d'un llibre de Llopis, perquè no tenim clar la redacció de la llei referida a l'autonomia valenciana, no? Entonces, vull dir, hi ha molts aspectes i molts elements que no estan gens clars, no? Presentació en la que també anava a participar, per cert, el company el Juan, ¿no? Y de cuya suspensión acabo de enterarme, por cierto. Sí, bueno, yo... Ahora mismo. De hecho, estaba preparando la presentación. Lo que pretendíem era això de la normalitat, ¿no? De recuperar. Sí, sí. Pues ya habían convocat algunes presentacions de llibres i demés, pues mos han fotut. Perquè no està clar, l'únic que mos faltaria al marge en precarietat econòmica permanent que mos foten en una multa d'eixes grosses, no? Entonces, de todas formas, yo aprovecho para recomendar el libro, ya que estamos y ya que ha surgido, sí. Es un libro excelente. Se llama Plumas Rebeldes, Periodistas contra la Corriente, ¿vale? Parem per, sí, sí. Per presentar un matí per así a lliure directe a... No sé, amb Enric i si pot, Rafael, si no pot presencial, via Skype. Sí, jo encantado, ¿eh? Podem aprofitar per presentar-lo, ¿no? Perquè és un llibre que s'ho mereix, ¿eh? I sí, 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 és excelente. Vamos, bueno, de moment no hem renunciat, ¿eh? Vull dir, estem a l'espera de veure realment la redacció exacta de les mesures, perquè l'Ateneu, en la separació exigida, pues cabrien unes 15 persones, ¿no? No vale la pena. Pero bueno, la indústria i la submissió a mesures que no estan gens clares, no? Perquè de moment el problema més urgent a curt termini és el de les entranyables fiestes navideñas. Bueno, ya el centro comercial ya nos comienza la moguda, pero claro, saben que los carrers y los centros comerciales son plin de gente y per más que li poses, pues va a ser realmente un problema pro gran, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos cómo lo enfoquen, pero lo que es evidente es que el tema básico, ya ho ha dit Rafa, voy a decir, es la cuestión de llibertats front a necessitats sanitàries. Ese és el problema, la qüestió. És la qüestió central en la que no n'hi ha solucions clares, no? O sigui, el que va en contra de les llibertats va a favor, perquè sembla que si una cosa està clara, i a més és la formació científica, i és que quan menys contactes, menys contagis, vull dir, això són faves contades. Entonces, vull dir, a partir d'ahí, solucions, pues no n'hi ha cap solució bona, n'hi ha solucions més complicades, més senzilles, més fotudes, i ahí estem. És un debat que crec que hem de plantejar, però que no té una conclusió senzilla, ¿no? Rafael. El problema central és este. Vamos a ver, dicen, hay que hacer caso a los científicos. Los científicos dicen, desde el punto de vista de la ciencia, esto, que la gente se encierre en su casa hasta que se encuentre un remedio eficaz, una vacuna. Ese senso. Claro. Política partidista. Los gobiernos no pueden hacer eso. Es evidente. Es decir, no pueden encerrar a la población. Ya lo hicieron. Y se ha visto que tampoco ha ido tan bien. Y tienen de alguna forma económica, de alguna forma algo sea durante un rato que es libre, digo durante un rato, no digo todo el día, y todas estas cosas, claro, y eso, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se rejuntan estas dos cosas? Es difícil, esa es la gran cuestión central. El problema de salud pública, ¿cómo se compatibiliza el combatir el virus con las medidas que dicen los científicos, que básicamente se basan en el aislamiento y en la distancia social a lo bestia, con la necesidad que tienen los diferentes países, primero de producir económicamente, y la gente, la necesidad que tiene de salir, de sentirse libre y de relacionarse con los demás. Es un problema gordo. Está ahí,
Y tampoco la famosa gripe española del 18, el 17, que fue por ahí, tampoco, vamos, la gente murió a millones y no se solucionó de alguna forma. Y se cerraron universidades y hay fotos por ahí circulando con gente con mascarilla, pero la gente la palmaba y daba gusto. Y aquí estamos igual, no palmando a lo bestia, porque afortunadamente se ha avanzado mucho científicamente en este sentido, pero sí que hay un problema gordo ahora mismo. O sea, es decir, ¿cuarto libertades para combatir al COVID o no cuarto libertades? ¿O cómo combatir al COVID sin cuartas libertades? Y es una cuestión de difícil solución. Raúl. De momento, Rafa, está claro que no es un problema de España. Porque hemos visto en Europa, en todos los países afectados, que nadie haya descubierto ninguna solución mágica. No la hay. Cómo compatibilizar las dos cosas, ¿no? En China fueron más bestias, porque allí se lo pueden permitir el gobierno. Es un gobierno, como todos sabemos, dictatorial y autoritario, y se lo puede permitir confinar a ciudades enteras. Y leña al mono que es de goma. En las democracias europeas, por muy imperfectas que sean, pues se tiene ciertos miramientos, pero aún así estamos en la gran cuestión es esa y sigue vigente y nadie ha encontrado la solución. Mientras tanto, el COVID, sobre todo en Europa, se está agravando. Está creciendo, la curva está subiendo y así estamos. Así está. Pero que lo del toque de queda, por ejemplo, es uno de los caballos de batalla de la oposición contra el gobierno. Es prácticamente común a toda Europa. Es decir, grandes ciudades como París o Berlín o Roma podrían estar con toque de queda. Y en algunos casos desde las 6 de la tarde. Claro, como allí se cierran antes. Eso sí que es el toque de queda de guerra, desde las 6 de la tarde. Ya están diciendo por ahí que es lo que le faltaba, es el golpe de gracia a la hostelería, a la pequeña hostelería, ¿no? Es decir, si tú les obligas a cerrar a las 10, te pierdes gran parte del negocio, que son las cenas. Incluso cerrando a las 12 está complicado porque el compañero Chimo estaba hablando de ver cómo soluciona la vuelta a casa, porque claro, la gente va a cenar, pero luego se queda un poco de tertulieta, de sobremesa. Sí. Igual acaban a las 12:30, que tampoco es una hora excesivamente tardía. Entonces, ¿cómo vuelven a casa? Sí, no, pero, sí está. Claro, pero otro problema que plantean es decir, es que como están las cosas, a lo mejor por mucho que dejen abierto no hay gente para ir a cenar porque no hay dinero para cenar. Es decir, el problema es mucho más complicado y la economía no solo se limita a la hostelería. Yo soy de una zona industrial y muy exportada y problemas terribles para producir y para exportar. Calzado, por ejemplo. O sea, están pasando las canutas. La industria, están pasando las canutas la construcción, toda la actividad económica se ralentiza. La hostelería, al fin y al cabo, es un sector más muy importante en este país y que también está sufriendo esto. Aquí está sufriendo todo el mundo, menos los cuatro aprovechados que siempre sacan sacar tajada de estas crisis. Y es un problema gordo, pero es que... ¿Cómo se compatibiliza eso con un virus que todavía no se conoce del todo y que realmente hay muchas vidas por delante? Y yo la verdad compatibilizar es la lucha contra el COVID con el recorte, digamos, de libertades, es un dilema que está ahí que nadie encontró la solución. Y sigue siendo un problema para mí, vamos... Hasta que no se encuentre la vacuna o un remedio eficaz, no sé yo cómo saldremos de esta. En relación a lo que estáis comentando, en relación al que esteu comentant, hi ha gent que també critica que aquestes mesures només vagin destinades en ese horari, en ese tram nocturn, no? I que no s'hagin ficat mesures, per exemple, en el tema del transport públic a l'hora dels treballs, que ahí pareix que no se contagia ningú. No? Quan moltes vegades... L'altre dia jo comentava que hi ha vegades que jo, quan vinc cap ací o quan vaig cap a casa després de treballar, veig l'autobús i dius, això és una barbaritat. És que van pegats. Que això no es planteja, no? El ficar més, per exemple, més línies de metro o de bus per a que la gent vagi al treball d'una forma un tant més segura. Sí, por lo menos que se sienta más segura.
eso. Tiempo de exposición al virus. Si tú cruzas con alguien que está, digamos, aunque sea asintomático, que lo tiene, a lo mejor no pasa nada. Si estás más de 15 minutos con él, es posible que lo pilles tú también. Parece ser que va por ahí la cosa. Por eso los transportes públicos, donde subes, bajas, con la misma gente, dicen que a lo mejor esa es la razón que sea tan escaso los contagios en transporte público, porque es muy escaso. Eso no está reñido con la necesidad de más transporte público, por supuesto, para que la gente no solo vaya más segura, sino que se sienta más segura, que eso es muy importante. Ya está. Rafa Rius. Sí, pero hay cuestiones que no son el transporte público, que eso es evidente, lo que está verdiguente, que si es necesario. Y lo que está claro es que no se podrían doblar les flotes de metros o de autobuses, que no tienen diners ni para el material ni para contratar personas para trabajarlo, ¿no? Pero que sí que al menos se podrían adoptar una serie de medidas para evitarlo, porque ni hay sectores que eso no se va a hacer, o sea, que son prioritarios. ¿Cuántas fábricas ni han donde las medidas de seguridad son mínimas? Y la exposición no es puntual, sino están toda una jornada de trabajo convivint, y per tant el perill és molt major. Y en canvi ni hi ha controls de inspecció de treball, ni hi ha res, perquè clar, com la economia és fonamental i ara cal mantenir l'activitat econòmica a costa del que siga, pues realment jo he estat mirant algunes estadístiques de llocs on s'han produït més contagis i un d'ells són l'àmbit laboral, no? Vull dir que això és evident. I bueno, i després un dels primers també, a part del laboral, és el familiar. Ojo, perquè les reunions familiars d'aniversaris, celebracions vàries, tu t'ajuntes en gent. Primer, que ja no és que conviu tots els dies en la mateixa casa, que ja venen pues, cosins, cunyats, xendres, etc. No? I segon, que aquestes persones han estat al seu temps en altres persones, que a la seva vegada han estat en altres persones, i el seguiment, especialment tenint en compte que no n'hi ha diners per a fer en condicions i aquest seguiment, els famosos rastrejadors, pues arriba un moment en què els focus no saps d'on van i per on venen, no? Entonces, realment, si l'activitat econòmica, per motius evidents, no es va restringir, perquè les empreses tenen que continuar, siga com siga, obertes, i les reunions familiars, sobretot ara que s'acosten Nadals, pues són molt difícils de controlar, pues bueno, pues paguen els de sempre. Los trasnochadores, que diuen, no? Botellones, festes privades i demés, no? Que està clar que sempre carreguen els mateixos, però que, bueno, que n'hi ha exemples, com per exemple la famosa festeta del Politécnic, que dius, vaya tela, vull dir, una miqueta de responsabilitat, vull dir, que un col·legi major no està per això, fiesta Ibicenca, ala, tira-li, home, una miqueta de, sobretot gent que se suposa que hauria tindre que deuen de tindre una miqueta de coneixement de causa, pues podien anar una miqueta més de... I entonces, clar, pues han tallat per lo fàcil. A partir de les 12 s'acaba la festa. Claro, teniendo en cuenta que se acerca el famoso Halloween, que el pánico viene de ahí. Mira, pues, una traquetada. El pánico, el Halloween. Las prisas en concreto en la Comunidad Valenciana por poner el toque de queda era porque se acerca Halloween. Y con la experiencia ya del colegio mayor y otras experiencias estaban, perdonad la palabra, acojonados. Sí, sí, yo recordé barris como Rusafa o el Carme, que la nit de Halloween estaven petaos, que se diu. Claro. ¿No? Ahora pues se imaginaban macrobotellones bestiales fuera de todo control. Y yo por ahí la cosa. De todas formas, en el tema de los botellones ya había legislación para que no se produjeran, ¿no? Bueno, sí, pero eso es para salvar la cara. Eso es como mi pueblo en vísperas de la Virgen de la Asunción, por decirlo, que es la patrona, al igual que en Elche, aunque mi pueblo más pequeño, era la noche de las carretillas. O sea, todo el pueblo se tiraba carretillas
encima, era peligroso realmente, o sea, era una cosa, había que tenerlo bien puestos para salir ahí, pero en fin, se fue bajando, pero por lo caros que eran los cohetes, no por otra cosa, ¿no? Y todos los años el alcalde de turno, la alcaldía de turno, sacaba un bando prohibiéndola. ¿Para qué? Para salvar un poco la cara, es decir, si pasa algo, yo las he prohibido. Y con el botellón es lo mismo, yo las prohíbo, pero era una cosa nominal. Nominal, pero los botellones se siguen celebrando igual, pero es que yo lo he prohibido, no se puede controlar. Y en esto, pues es lo mismo, es decir, claro, ahora han visto que con el COVID los botellones, al igual que las reuniones familiares, etcétera, etcétera, pues tiene consecuencias, consecuencias graves. Y así estamos, ahora el monstruo hay que rebajarlo. Pero Rafa, consecuencias graves, pero al mismo tiempo con una contestación muy importante. En algunas ciudades europeas ya se han producido graves enfrentamientos, sí, con la policía. En Nápoles. En París, incluso sí, creo que en Berlín. Nápoles, por cierto, que habría que analizar a fondo quién estaba detrás de ese levantamiento. ¡Hombre! es que negocio no solo de la policía, sino de otras sustancias. Tenim una telefonada d'un oient que vol participar i per cert, ens enviaven per Facebook un oient ens deia, parlant de lo del transport públic, dia de Llíria a València són 45 minuts i el metro va farcit, és el que ens deia l'oient. Tenim sí, però telefonada. La gent sube i baja. Bon dia, buenos días. Bon dia, soc Vicent Truque des de Pujol. Mira, estan prou d'acord en el que diu tant Rafa com Rafael. D'una forma, diríem, més optimista, diria que podem ajudar perquè la pasta no se l'emporten des de sempre, per exemple, econòmicament, almenys els pobles i barris on hi ha agricultura, cada vegada està potenciant-se més i es deu de fruites, taronges, ara per etcètera, a la porta del carrer, i ahir no hi ha contagi a penes, perquè estàs ben ventilat i el carrer ja veus si és ampli, no? A la porta de casa cada u qui. Si vius en un pis, tindria que ser a la porteria, o no sé. Els ajuntaments, de fet, habiliten llocs per a que qualsevol productor, sense pagar cap impost, la seva producció. Això ja fa temps que es podia fer i ara, per supost, és imprescindible. Seria una xicoteta ajuda als llauradors, als productors en este cas. I després, evidentment, es podria fer més robo d'abric, de llana, per exemple, els típics gorros com duien els russos en orelleres i demés, i veure, fer moltes activitats a l'aire lliure. Caldria un sostre, de fet hi ha molts llocs que estan així, per exemple estic pensant en on fan de vegades cine d'estiu, que inclús de vegades fiquen un sostre en la Casa Cultura de Burjassot, també fan cine d'estiu en l'Eliana, per exemple, i no he vist cap sostre, clar, però a l'aire lliure, en un sostre, es poden fer moltes, moltes, moltes activitats culturals, únicament des que és un metre i mig, que portem el braç i quasi toques a l'altre, no? Si el tens un poc llarg. Vull dir, que hi ha alternatives i no és pas estar tan pessimista, perquè el dret a la vida i a la salut és un dret també, molt important. Sí, i això, evidentment, que estiga en mans del poble, que no mos dicten i que no mos isquen militars i que no mos venguen la moto, si mos posen la mordassa, això està clar. Molt bé, això volia dir. Molt bé, Vicent, gràcies per telefonar. Salut. Mira, pues, Vicent ens ha donat una bona idea per a l'Ateneu, perquè les presentem. Nosaltres tenim al costat, com sabeu, la plaça del Carme, que és on fem, per exemple, les paradetes de la mostra del llibre anarquista. En la plaça del Carme pues, estaria molt bé fer activitats, però ahí n'hi ha una condició fonamental sine qua non, i és agilitzar els tràmits burocràtics per a que te concedisquen en l'espai públic, no? Perquè això seria necessari. Si tens que evitar la utilització d'un espai. És una ocasió, sobretot en llocs com València, on
les temperatures rarament baixen dels 10 graus, pues, utilitzar el carrer per a moltes coses que no s'utilitzarien, perquè el que sí que sembla que estan tots els científics i els famosos que saben un poquet de què va, és que l'aire lliure ventila el virus i el fa molt menys perillós, no? De fet, sempre diuen, de, inclús en les escoles, d'obrir les finestres i demés, no? Pues bueno, pues fer una activitat a l'aire lliure estaria bé, no? Això de les finestres, no sé com estaran els nanos, però jo les tinc així a huertes i estic gelat. Però bé. En una situació tan complexa com la que estem vivint, és la imaginació. Vull dir, o sigui, tindre propostes imaginatives de buscar solucions en una situació difícil, no? I totes les idees són vàlides. Per exemple, esta mateixa idea que ha dit Vicent, de moltes entitats culturals i demés, poder fer les activitats a l'aire lliure, pues, és una idea excel·lent. Es diu una oyent, diu, ¿conocéis el manifiesto CGT Catalunya que ha publicat? Es pot tanta causa en la red.net com jo el trobava a la web de CGT Catalunya. No sé si heu pogut pegar-li una ojeada. No, no he podido pegar una ojeada. Uh-huh. No sé si voleu afegir més al voltant del toc de queda, si no entrem a parlar de la moció de censura que també es va tindre ocupat la setmana passada. Pues hombre, yo, para terminar el toque de queda, que sí, que ahí quedan pendientes, aparte del rollo de política, se puede ir a los toros, pero no al fútbol. Era muy confusos, absolutamente confusos. De todas formas, personalmente me prefiero. Yo no sé hasta qué punto va a ser útil ese toque de queda en concreto de 12 de la noche a 6 de la mañana. O sea, no lo sé. Vale, yo de 12 de la noche a 6 de la mañana no puedo salir, lo tengo claro. Pero el resto del día sí. Mi mujer, por ejemplo, que es profesora, sale todos los días a dar clases. Se tira toda la tarde dando clases y uno de sus grupos de 30 personas. Mi hijo, que estudia quinto de odontología, va todos los días ya a hacer prácticas a una clínica. O sea, vale, y luego a partir de las 12 no pueden salir a la calle, pero se la juegan todos los días. Esto la cosa es grave, está muy delicada, ¿eh? En fin, y lo a ver si den cuenta de una puñetera vez la vacuna y podemos volver a nuestra vida normal, que yo tengo mis dudas de si alguna vez volveremos a esa vida. Yo creo que yo hablaría de mitjà o llarg termini. De fet, si el mateix president ja està parlant del mes de juny del 21, és perquè no està clar que la cosa vagi a desaparèixer d'un dia per a l'altre, no? I per tant, bé, anarem mentalitzant-se per tal de aguantar el tiró, que va ser llarg. I de pas, a veure si bajan el IVA de les mascarilles, que esa és altra. Sí, bueno, eso es una tú lo has dicho antes, Rafael, es decir, en todo río revuelto siempre hay ganancia de alguien, ¿no? Y siempre este son caso, los mismos, por cierto. Claro, el problema es ese, que siempre son los mismos. En fin. Olve, parlem de la moció de censura, ¿la vareu seguir? Yo no. Yo un poco por encima, sí. A ver, pues cuéntale, Rafael, cuéntale. Pues como tú, que eres muy cuco. No, hombre, que no la haya seguido no quiere decir que no me haya enterado de aquí y de allá, porque era imposible sustraerse. Claro, ahí está. Yo no estuve delante de la tele viendo el rollo. Luego lo que pasa es como el que es un poco aficionado al fútbol. Aunque no ve los partidos, luego los ve. O sea, si quieres... Imagino, pues, nos hemos enterado, hemos visto a posteriori las intervenciones, análisis y demás. Evidentemente, yo aquí el gran triunfador, dicen, y creo que es así, es Casado. Casado hizo un discurso en la línea del conservadurismo, digamos, democrático europeo, quedó muy bien, rompió con Vox, pero yo no me lo creo. O sea, no me lo pero creo. ¿Pero cómo te lo vas a creer? Claro, yo me lo creería, o sea, si en Murcia, Andalucía y Madrid
fueran consecuentes pues, con esa ruptura. No, pero eso para empezar, y luego viste la trayectoria. El Casado tiene un ramalazo ultra que no se puede quitar. Le llegó pidiendo la ilegalización de los partidos independentistas, no nos acordamos. Sí, sí. Cuando llegó a la presidencia del Partido Popular, tiene ese ramalazo, no lo puede evitar. Y gente de su confianza, quien nombró fue a Consuelo Álvarez de Toledo, otra moderada. Y en Madrid, a quien defendió y defiende y puso, es a otra moderada como la Isabel Díaz Ayuso. En fin, y ahora suelta ese discurso que estuvo muy bien, por cierto, ¿eh? Un discurso muy bien hilado, muy bien estructurado. Y realmente muy inteligente, muy inteligente. Lo Cortés no quita lo valiente. Ahora, yo no me lo creo. Habrá gente que sí, yo no me lo creo. Felicidades en los discursos. Pero sí, evidentemente. Hasta el compañero Pablo Iglesias dijo que era un discurso brillante. Sí, porque además le pilló de sorpresa, no se lo esperaban, ¿eh? Se habían pero repartido bueno. Los papeles, pero no se lo esperaban. Sí, fue un discurso brillante. Pero a mí. Más allá de la brillantez del discurso, que ahí yo no entro, porque forma parte del reparto de papeles en el teatro parlamentario, yo creo que se trataba de algo obligado. Hombre, la moción de censura iba contra él. Yo en eso sí que estoy de acuerdo con muchos claro, analistas. Es que lo habían arrinconado. O será una moción de censura contra el PP para ya mandarlo al rincón. Yo tenía entendido que la moción de censura la planteaba el principal partido de la oposición. Que te lo plantee el tercero en discordia es claramente una desautorización del PP, ¿no? Claro, el principal partido de la oposición y siempre normalmente, aunque no se tenga esperanzas de ganar, cuando el gobierno está en una situación de debilidad manifiesta. Fue el caso de la famosa moción de censura de Felipe González, que tuvo una actividad política importante, que fue, aquí está la alternativa. Pero claro, hay mociones de censura absurdas, como la que planteó, por ejemplo, Hernández Mancha, no sé si os acordáis, aquel fugaz presidente de Alianza Popular, para que lo conocieran. El tío no era ni diputado, aquella fue pues una patochada. Y esta de Vox era, otra patochada, pero una patochada dirigida contra quien iba dirigida, contra Casado. O sea, Vox iba contra Casado, iba contra el PP, contra la derechita cobarde, es decir, la derecha somos nosotros y no hay nadie más. Y Casado, pues en ese sentido, reaccionó de una forma creo que brillante. Ahora, esa reacción, primero, que sea auténtica, yo tengo mis dudas. Y dos, que tenga efectividad a medio plazo, también tengo mis dudas. Y de hecho, sigue gobernando en Murcia, en Madrid y donde haga falta. Y si un día necesita Casado, ministro de Vox, no te quepa duda. Y... Pues por eso te decía yo que más allá de la brillantez retórica, como dice el viejo refrán, obras son amores. Claro. Y las obras quiere decir lo que pasa en los sitios donde realmente tocan poder. Y los sitios donde realmente tocan poder, ahí la cosa está más que clara. Es decir, ahí podrán insultarse a muerte en el Parlamento, peligro en absoluto y no lo digo ya por Casado, lo digo incluso por Ciudadanos, que ahora parece que está jugando al centrismo más desaforado y luego eso no lo llevaría en ningún caso a dejar de mantener el pacto con la extrema derecha. Es decir, que... el papelón que está haciendo el vicepresidente de la Comunidad de Madrid de Ciudadanos es antología. Es decir, porque... yo te insulto, yo me paso tres más remoto. Entonces, para mí, yo podría empezar a creérmelo, que no me lo creo, lo de más a la derecha, menos a la derecha extrema, la extrema derecha, etcétera, etcétera, cuando eso tuviera alguna consecuencia práctica, por pequeña que fuera. Pero es que ni la ha tenido, ni creo que la tenga, y por lo tanto, pues como digo, para mí eso forma parte, como tantas otras cosas, del teatrillo parlamentario y no va mucho más allá. De todas formas, al margen del teatrillo parlamentario, sí que esta moción de censura ha puesto de manifiesto algo que ya se sabía, que ya sabíamos, pero para más gente que no lo sabía. Preocupante. La existencia en España de una extrema derecha muy fuerte,
muy fuerte y muy peligrosa. Muy peligrosa, con un lenguaje guerra civilista que en las redes se transforma ya en prácticamente delictivo, en el sentido de amenazas de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y son 50 y tantos diputados. ¡Ojo! ¡Ojo! Es el tercer partido. Yo estoy muy preocupado con eso. Esta gente es muy peligrosa. Muy peligrosa. Y tienen mucha fuerza. Y el PP es de los que ha alimentado al monstruo, como bien señaló Pablo Iglesias en la moción de censura. El PP es de los que alimenta a ese monstruo. Y ese monstruo perdona, alimentó en sentido literal. Literal. O sea, a sus dirigentes y luego, lógicamente. Y además se ha contaminado. Ya, el PP ya era de derecha, derecha, derecha. Pero es que últimamente era de extrema derecha también. Como Ciudadanos, Rivera lo pagó bien claro. O sea, esta gente no solo tiene una fuerza tremenda, sino que han contaminado ideológicamente a los dos, otros dos partidos de derechas, como son Ciudadanos y el Partido Popular. Ciudadanos lo ha deglutido prácticamente, y el Partido Popular, pues lo de Casado fue un acto de defensa, pero están en ello. ¿Eh? Y de lo más peligroso, son capaces de marcar agenda. Sí, no, marcan agenda, y la hegemonía cultural de la derecha la han ganado ellos. O sea, todo el mundo utiliza su lenguaje, incluidos Ciudadanos. Y es temible. Y aparte de que de Ciudadanos de derecha moderada, aquí está el Toni Cantó, que yo me acuerdo en las pasadas elecciones autonómicas, clamaba por el famoso tripartito de Colón. Toni Cantó clamaba de Ciudadanos, y ahí lo tenemos, un lenguaje de extrema derecha que utilizan con una soltura que flipas. O sea, han ganado la batalla de la hegemonía cultural en la derecha. Y eso es ganar mucho. Y han ganado esta gente tan peligrosa. Yo confío y espero y deseo que acaben con Amanecer Dorado, pues se lo merece. Pero mientras tanto, ahí están. No, pero yo creo que lo que ha habido para mí es una ser de confianza. Molta gente, incluso de aquellos que se denominen d'esquerres, s'ha cregut lo de que la transición famosa había acabado en el franquisme. Y eso es una gran mentira. El franquisme parece mentira, pero 40 años después hi ha un sustracte de dic franquisme per entendre's, no? Però bueno, és de ideologia d'extrema dreta, de feixisme, etc, no? Que això no ha desaparegut ni molt menys. I com resulta, com ja sabem en la resta de països d'Europa, perquè evidentment no és un fenomen només espanyol, però en la resta de països tenen un discurs i tenen un argumentari que es ven molt bé, vull dir de sobre la emigració, la xenofòbia, el jo esto lo arreglava en cuatro días i tot això, que això en la gent menys informada i en la gent que se dedica a repetir allò que en els mitjans de desinformació repeteixen 100 vegades fins a convertir-lo en veritat, pues això va calant, i va calant, i front a una suposada esquerra que no fa res, perquè això és l'altra, perquè això és el revers de la moneda, no? O sigui, si els que se diuen d'esquerres no fa res per implementar mesures que realment canvien per a millor la situació social en el sentit de disminuir les distàncies de l'abisme de rendes, de disminuir totes les precarietats, de que se complisca la Constitució en el sentit de que tots tinguin accés a un habitatge decent, etcètera, etcètera, etcètera. Si la suposada esquerra, i la prova la tenim en el govern de coalició, no estan fent absolutament res, si no s'estan plantejant ni tan sols algo tan propi de la democràcia com una redistribució via impositiva, de manera que els més rics paguen més, etc. Si això, els que ho tindrien que fer no ho fan, pues, evidentment els altres li mengen el terreny i fan la seua. Vull dir, està més clar que l'aigua. Si no ho fas tu, deixa'm a mi que jo aniré fent camí. Y ahí están. Estando de acuerdo contigo en general, luego en matices, pero no es el momento de entrar en ello, sí que es cierto que creo que achacar a la ignorancia
el crecimiento de partidos es equivocarse también. Yo conozco a gente de Vox, es más, uno está es amigo mío, lo digo así, que no son ni ignorantes ni tontos, es gente muy culta, muy preparada y con un discurso muy bien articulado que lo tiene muy claro. Por eso son peligrosos. Por eso son peligrosos, porque no es una bandilla de ignorantes. Es gente que tiene muy claro lo que quieren, cómo lo quieren y para qué lo quieren. Y son eso, autoritarios, partidarios de regímenes dictatoriales, porque creen, no sé si honestamente, seguramente no, que es lo mejor para las sociedades, que haya un mando fuerte, digamos, una dirección política fuerte, que unifique, que se acaben las tonterías, las divisiones. Ese discurso de unión, de una grande y libre, al fin y al cabo, es el lema franquista de toda la vida, lo tiene muy interiorizado y además muy bien articulado. Ojito, ojito, ojito con estas historias. Creo sí. Que achacar a la ignorancia, achacar a gente mal informada, el crecimiento de partidos como vos, creo que es minusvalorar una amenaza que es real y que está ahí. Y que está ahí. Pero si, y de si hecho han sido tan hábiles como para monopolizar, como dice, como ha dicho Manolo, la agenda. Ojo. Sí. Pero que yo creo que eso es una minoría. Es la mi opinión, ¿eh? Vull dir, perquè els 52 diputats no ixen d'eixa gent ben informada i intel·ligent que va marcant agenda. Ixen de la gent que vota moltes vegades en contra de, perquè li han dit que el govern de coalició, això són uns tal i uns quals, se ho han cregut i diuen, bueno, pues qui ho va solucionar? Pues con Franco vivia molt mejor, con Franco no passava esto, i jo vaig a votar a Vox, que és el que mos va tornar al recte camí. Sí, el famoso eslogan. Això també passa en una part de l'esquerra, no, Rafa? Sí, clar. Sí, clar, sí. Evidentment. N'hi ha molta gent que vota socialista perquè sempre vota socialista i no concebeix altra cosa. No, no, si entramos aquí en la izquierda, tela. Anda que no hay que cortar, o sea, pero tela. Se abre un abismo. Era por montar un poco más de bronca. Porque, sí, ya, no, era... Y parlen de socialistas, pero no parlen de la tresosis de govern. Sí, que també, sí. També podríem parlar largo i tendido. De mi amado partido. De Usson Leneix d'antan, que di el poeta, ¿no? ¿Dónde están las nieves de los círculos de antaño? ¿Dónde se quedó esa participación desde las bases que iría haciendo subir las propuestas hasta la cumbre? Algo hay. Tampoco caricaturicemos. No ha sido sencillo, pero eso también lleva mucho tiempo. O sea, yo estoy de acuerdo en parte con tu análisis, pero en otra parte no. Está muy bien. Es evidente. El tiempo lima muchas cosas. Y también depura, y perdón por el término depura, decanta. Más adecuado. Es decir, Podemos, hace 5 años, no es el mismo de ahora, ¿eh? Pero, si hay algo evidente, eso. Eso es evidente. Ni está la imagen de que ahora, ¿eh? Es decir, se va aprendiendo sobre la marcha y se va uno equivocando sobre la marcha. Ha habido muchas equivocaciones y las seguirá habiendo. Pero en Podemos por lo menos se pelea limpiamente por solucionarlo todo, creo. Por la parte, la experiencia que yo tengo, aquí nadie se calla nada, todo el mundo propone y todo el mundo va de frente a intentar solucionar de la mejor manera posible los graves problemas que tenemos. Que son unos problemas que no son el centro de todos los problemas que tiene toda la izquierda española, no solo española, sino europea también. Son problemas muy gordos. Tenemos otra telefonada. Anem a traure la antena y después vos deixe continuar. Sí. Buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Dinos. Pues nada, yo quería decir... Estáis hablando de lo de Vox y que, vamos a ver, yo creo que no tenemos las cosas claras, yo creo que no, ¿eh? A Podemos se le dicen que son venezolanos, que son chavistas, revolucionarios de esto, y yo creo que estamos todos de acuerdo que eso no es verdad. Y comunistas y de todo. No es verdad, pero estos grupos financieros... Y esta derecha lo están acusando de eso, pero en todos los sitios, ¿eh? Rompe patria, rompe España. En todas las televisiones, ¿eh? Y en todas las radios, ¿vale? Pero nosotros sabemos que eso no es verdad, ¿verdad?
Claro. Yo en Vox también creo que no son de ultraderecha, igual que a Podemos no paran estos de Vox diciéndole, sois, ¿cómo les llaman? Podemitas, comunistas. No es verdad que Podemos sean comunistas. Eso no es verdad. Bien. Aclarado esto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, no lo sé. Aclarado esto. Este país, el único, creo, y gran problema que lo ha tenido durante dos siglos es la ultramonarquía. La ultramonarquía. Con su iglesia al mando también. ¿De acuerdo? Ese es el gran problema y que sigue habiéndolo en esta España dividida por todos los sitios, ¿no? Dividida por todos los sitios. Porque la causa, aunque yo sé que Rafa Rius, él dice que de eso nada, que eso no tiene que ver con la historia, la causa de ese 1936 es para poner la monarquía otra vez. Franco es un hombre de paja. Lo que pasa es que se llevó, naturalmente lleva la confusión de que levantaran la mano como los alemanes. Pero Franco era un hombre de paja. Y ese 1936 era para poner otra vez la monarquía, ¿de acuerdo? Era un hombre de transición, un tío que no tenía ni ideas, no tenía ideología, él solo hacía lo que le decían. Don Juan Carlos y doña Sofía, este es un dato que naturalmente lo aclara todo, vinieron en los años 50-60. ¿Para qué vinieron? Pues para quedarse, naturalmente. José Luis, ¿ves finalizando la intervención y así volvemos a la, bueno, a la mesa? Este país, el problema es ese. Estos de Vox son constitucionalistas y hasta monárquicos. Lo han dicho ellos. Los de Falange, esto lo vi en Telecinco hace unos meses, son borbónicos también. Son, no sé si constitucionalistas. Sí, si son borbónicos, si son monárquicos, son también constitucionales. Muy bien. José Luis, volvemos a la mesa. Creo que está claro tu punto de vista. Vale, vale. Yo creo que hay mucha confusión, ¿eh? Vale. Salud, gracias por llamar. Rafa Rius, primer tú, que te has citado. No, bueno, diu que la causa de la guerra civil es que Franco volía reinstaurar la monarquía. Yo creo que para voler reinstaurar la monarquía se va a pensar 40 años. Que són uns quants anys, per a pensar-se-ho. Sobretot tenint en compte que don Juan de Borbón estava ahí en Portugal esperant a veure si se decidia. A ver, cuando... No, jo crec que Franco era un dictador absolutament insòlid, que lo que sí que era un gran maniobrer, que sabia maniobrar per als seus interessos, però poc més. Y la monarquía era evidente que tenía que posarla porque no tenía recambio. Entre otras cosas porque no tenía más descendencia que una filla. Y eso podían hacer, una dictadora. Eso sería que era su insólito. Entonces, bueno, pues la única solución que tenía a la su muerte era restaurar la monarquía, pero sabes que va a tardar 40 años en pensarse. Yo creo que para tindre-ho clar se va a pensar más. No, de toda manera, el problema de la monarquía és un poquet el mateix problema de sempre. Vull dir, o sigui, el que no està clar és per quina raó, o sigui, tanta gent recolza la monarquia, incluït el PSOE. Per acabar, vaig a posar una anècdota que m'ha enterat fa poc i que il·lustra perfectament tot això. En l'Ajuntament de Móstoles, el grup de Más Madrid va proposar canviar el nom de la famosíssima, per les seues titulacions, Universitat Juan Carlos I, famosa per sus màsteres. Bueno, i de pas n'hi havia un altre hospital en Móstoles també, que també es diu Juan Carlos I. Bueno, pues va proposar que es canviara per Margarita Robles, que és una biòloga molt coneguda, que va morir l'any passat i tal, i dient que, bueno, que era molt més coherent. No hi ha per tota la història recent d'un rei que per cert viu una miqueta lluny, però bueno. Bueno, pues tot l'Ajuntament en ple, excepte Mar Madrid, es va posar, incluït el PSOE. Vull dir que el PSOE encara a aquestes altures està defensant a Juan Carlos I. Vull dir que la cosa no està gens clara. I llevat d'això, jo crec que
Vox tampoc té... és cert que hi ha molta confusió, però Vox és un partit que sembla més al feixisme tradicional que altra cosa. El que passa que en Espanya és molt complicat perquè això es mescla en la influència determinant de l'Església i en moltes altres coses, en una falange que no signa res del tripartit en els llocs on governa, perquè diu que la falange no és neoliberal, que és fascista pura, en fi, vull dir, un lío que no s'aclareixen ni saben per on van. Entonces, l'únic clar és que, com dia jo fa un ratet, por sus obras los conoceréis. I sus obras són, en el cas del context parlamentari, con quién voto. I con quién voto està més que clar en qui vota Vox i en qui vota Ciudadanos, en la qual cosa pues, jo crec que tot lo de més és retòrica. Margarita Salas, es diu la biòloga, que... ¿Qué ha dicho Robles? Robles, la vista de defensa. No. Sí. Anat a buscar-ho perquè dic, me he equivocado de flor, perdó. Margarita Salas. No, és que ha estat sentint este matí en Ràdio 1 unes declaracions de la Robles realment indignants sobre la necessitat de mantindre les despeses militars. I, bueno, se m'ha anat el cap una miqueta. Ho sents. Rafael. Yo un par de matizaciones. El golpe militar contra la República, no, que no fue de Franco, fue un golpe militar de varios generales. Eso iba a decir yo, que sí, era tan buen maniobrador que se quedó solo. Franco se quedó luego con el chiringuito, pero fue eso. Nunca fue, se dijo explícitamente que fuera pro-republicano, pro-monárquico. Eso se sobreentendía. O sea... De hecho, muchos generales pensaban que luego llamarían al rey, que estaba en Italia, Alfonso XIII. Bueno, pero perdona, un inciso. Franco había jurado fidelidad a la República. Sí, sí, no. De hecho, fue el que enviaron a Asturias. Las primeras banderas que sacaron los sublevados eran la republicana. Luego se cambió. O sea, es curioso. Nunca se dijo que era a favor de la monarquía. Eso se sobreentendía, de alguna forma. Y otra matización más, falange, que yo sepa, hasta hace poco era ferozmente antimonárquica. Si ha cambiado no lo sé. Sí, sí, sí. ¿Es fascista? No, era fascista pura. Pero antimonárquica feroz. Sí, vamos. Sí. De hecho, un famoso alcalde falangista de Benidorm, de Zaragoza, el que hizo Benidorm como es, siempre no se rescataba en proclamarse incluso republicano. En pleno franquismo. Pero en fin, aparte de esto, creo que Franco lo que quería era el problema que tenía en la continuidad de su régimen, y siempre pensó en una especie de monarquía franquista. Y a Juan Carlos, el emérito, nuestro amado emérito, lo trajo bien desde bien niño aquí a España, no tanto para prepararlo como rey, sino para tener un poco controlado a don Juan, que conspiraba con los monárquicos en Estoril. Pero vamos, es historia. De hecho, la monarquía actual es una monarquía que surgió directamente de Franco y de las leyes fundamentales del Estado de entonces. Eso es impepinable. Y ahí estoy contigo, Rafa Rius. A la gente se le conoce por sus obras, no por lo que dice, sino por lo que hace. Y en eso estamos. Y en cuanto al compañero que ha llamado Vox, creo que es un partido de extrema derecha y un partido franquista. O sea, es un partido directamente franquista, porque al contrario que en otros países de Europa, aquí no hubo proceso de desnazificación, digamos, entre comillas, o desfascistización. O sea, aquí el franquismo permaneció y se transformó. Que en un momento dado se pudo incluso creer que de buena fe, oye, pues los franquistas se han transformado en demócratas de puta madre, pero no. Estaban ahí, están ahí y ahora están en Vox. Yo en ese sentido también lo agradezco, por lo menos que estén bien claritos. Y ojalá, que no es verdad, si fuera verdad lo del discurso de Casado del otro día, pues se clarificarían mucho las cosas, de verdad, y para bien. Pero como no me lo creo, seguimos en las que estamos. En fin. Es que aquí siempre estamos con el tema de la derecha civilizada, la famosa derecha civilizada en otros países de Europa. Hombre, yo miré con envidia, y es una anécdota, miré con envidia como la Merkel, que no es precisamente de izquierda, ni muchísimo menos, es una despiadada neoliberal, montaba en un Lander de Alemania la bronca a los suyos porque habían pactado con la extrema derecha. Y dijo, de eso nada, y no gobernáis a la oposición. Sí. Y yo pues lo miraba con sana envidia. Para mí esa es la derecha civilizada, la que marca líneas rojas muy claras.
muy claras. La del diputado, creo, conservador británico, que un día dijo: yo no te compartiré nunca sus ideas, pero moriría porque usted pueda defenderlas. Esa para mí es la derecha civilizada. Y con esa derecha pues se puede hablar, se puede estar. Y hasta si gobierna, pues oye, jodidos, pero vale. Pero esta derecha de aquí, joder. Es que, de toda manera, la derecha en Alemania tiene unas circunstancias históricas muy diferentes. Porque así, evidentemente, no busca por ser de Nuremberg. Sí. Pero allí también tienen tela marinera. Claro que tienen, claro que tienen. Porque ni ha cuestiones pro curiosas. El que la mayor parte de neonazis procedisquen de la antigua Alemania democrática es curioso, ¿no? Vull dir, y algunas cuestiones muy peculiares propias de Alemania. Bueno, habría que ver cómo se hicieron los cuadros de la Stasi, cómo y con quién. Sí, parlen de los nazis que aparecieron en Chile, en Argentina o incluso en España, pero de los que se quedaron en la mateixa Alemania. O en la CIA. O en la CIA, claro. Sí. Es decir, que es una circunstancia histórica muy concreta. Pero así en España, las circunstancias concretas va a ser la que tantas veces han comentado. Y es que el franquisme se va a demostrar, se va a desmontar, pero de facto va a continuar ahí durante los 40 años que portemos en ell. Y continúa. Y la aparición de un partido con Vox, més enllà de qualsevol consideració, ha sigut molt clarificadora, perquè abans estaven tots en el PP, tots dient, clar, en Espanya no existeix extrema dreta perquè està el PP. Ara, bueno, doncs sí, ara ja existeix. Ara, és que el naixement de Vox és una escissió, hi ha que recordar-ho cada vegada, sí. No? Claro, és això el que li diuen encara. A Abascal, tu has comido de nosotros 15 años. Es así. Y lo preocupante es lo que tú dices, y es que té una base sociológica que demostren els 52 diputats molt més ampla del que alguns voldríem, no? I per tant, té molt de perill i n'hi ha que estar molt pendent de com evoluciona el tema, no? Y una base muy muy movilizada y muy fanatizada, ¿eh? Sí, es preocupante, sí. Es preocupante, ¿eh? En fin, y es eso. Y en cuanto a la izquierda, pues estamos, o eres republicano o no eres republicano, y eso es así. Tal vez yo no digo que sea así, pero tal vez en un momento dado la figura del monarca, del rey, de alguna forma atemperara, porque Juan Carlos, aparte de golfo en todos los sentidos, era listo, atemperara, más de lo que parece, atemperara un poco las diferentes tensiones que siempre ha habido en este país y con una guerra civil que sigue viva, nos guste o no, todavía. O sea, todavía estamos con el... que es un hecho. O sea, yo no, con las no dos voy, Españas. Sí, yo no voy a calificarlo si bueno, malo o tal, que tengo mis ideas al respecto, pero es un hecho. Estamos ellos y nosotros, tú eres de un bando y del otro bando. Estamos el otro día... Vamos, hace poco tiempo el alcalde de Madrid justificó quitar la lista aquella de víctimas del franquismo, que eran de un bando, y no estaban los del otro bando. O sea, estamos en esas. No hablamos ya de las otras barbaridades que han hecho recientemente. Y en ese sentido, el rey de alguna forma temperaba un poco y unía un poco esas dos Españas y tal, pero como se ha revelado lo que era, una auténtica impostura, pues yo no sé ahora por qué no se defiende la República un partido que se dice de izquierda como el PSOE de una forma abierta. Vamos, yo no soy republicano por ser de izquierda, yo soy republicano porque soy demócrata. Y en ese sentido me parece la fórmula de gobierno más razonable. Es decir, oiga, yo no tengo por qué tener un tío o un rey o una señora que es lo que es jefa del Estado porque es hija de quién es. Pues no, oiga, usted si es jefe del Estado es porque yo lo elijo. Y si no me gusta, ya elegiré a otro dentro de un tiempo. Y eso es para mí ser demócrata, es lo más razonable. Pero aquí estamos todavía con el mismo rollo. O sea, y se sigue satanizando la Segunda República, pero se le sataniza. Y se le sataniza de parte de una derecha conservadora, digamos, no extremista. O sea, estamos en un país de absurdos, de verdad. Yo no entiendo nada, pero en fin.
No, no, justificar el fet de que l'alçament militar fora la única eixida possible, no? Vull sí, dir, sí, sí, claro. Que la Segona República era com era i no va haver més remei que muntar la que muntaren, no? Sí, 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 i ja de l'Església ja hablarem otro dia. Sí, bueno. Ahora enseguida. L'Església era el mateix, vull dir, des del primer moment sí. Estaven tots els bisbes en el braç estirat, no? Vull dir que ahí no hi havia cap dubte. De tota manera, jo acabaria... No volia parlar de la moció de censura i he acabat parlant, no? Parlar de les pallades entre la dreta extrema i l'extrema dreta, perquè per a mi és el mateix, el PP i Vox... L'extremo centro. A mi me gusta mucho lo que llaman extremo centro. Sí, per a mi PP és la dreta extrema i l'altre és l'extrema sí. Dreta. Me dona igual. El cas és que... a mi, personalment, m'agradaria més parlar i veure quines possibles solucions podria tindre un tema que per a mi és fonamental en el moment actual, com és el de la precarietat extrema de tantes i tantes persones, no? De la situació dels bancs d'aliments, dels menjadors socials col·lapsat i d'altres temes que em semblen molt més urgent, no? Perquè... Continuen. Els desnonaments que continuen. Els desnonaments i, bueno... En València n'hi ha més de 500 persones que estan al carrer. Vull dir, totes aquestes coses m'importen molt més que la retòrica absolutament buida del senyor Casado i el senyor Abascal diguent-se les mil. Perquè jo, a riesgo de ponerme cansino, que ho soc, per a mi lo del teatre parlamentari va molt més lluny de la qüestió sainetesca i valleinclanesca de lo que és el Parlament, no? i de l'esperpent parlamentari. Per a mi, lo important és que això amaga una sèrie de qüestions que sí que afecten a la vida de les persones. Però com dubte molt que el Parlament isca cap resolució que millore la vida de les persones que més ho necessiten i la vida de les persones que més perjudicades estan per qualsevol classe de crisi, tant sigui econòmica com sanitària, com de lo que siga, sempre paguen poca roba, que diuen, sempre paguen els mateixos, pues a mi això és el que m'interessa, vull dir, parlar d'aquest tipus de coses i hi ha vegades que les discussions estèrils entre l'extrema dreta i la dreta extrema, la veritat és que tenen una miqueta cansada. Molt bé, si no voleu afegir més de la moció censura, encara que ens acaba de confirmar Raquel que finalment no va poder connectar-se, teníem un tema per ahí per parlar que era el de la laïcitat amenaçada i ella ho volia plantejar en torno a la nova llei d'educació que està diguem-ne ara discutint-se, preparant-se però ahí tenim el tema per veure el que... Jo és que quan tu l'has proposat jo no ho entenia. Vull dir, laïcitat amenaçada, vull dir, quan ha estat... és una paradoxa, vull dir, la laïcitat mai no ha estat amenaçada en Espanya. Senzillament no perquè mai no ha existit. És el que farà ella, Amenaçar vol dir posar en perill una cosa existent. La laïcitat no ha existit mai en este país. Entonces no és que estigui amenaçada. No existe. Més enllà del que diga la Constitució, que Espanya és un país aconfessional, Espanya és un país i continua seguint un estat catòlic. Que a lo mejor no está el Frente de Juventudes ni la sección femenina, pero dona igual. Es un estat catòlic, apostòlic i romà. I els poders, llevant alguns gestos buits, com algú que lleva el crucifix en algunes preses de possessió, no a totes, però poc més s'ha fet per a posar l'Església al seu lloc. Entonces, no sé d'on ve. Que la nova llei d'educació consagren lo de la religió, pot ser en l'afegit de que no només, això sí, no només la catòlica, sinó que li donaran canxa a qualsevol altra religió, perquè tots tenen dret. Vull dir, si no quieres arroz, dos tazas, no? Vull dir, ja està bé, tu. O sigui, que ningú va en contra de la religió, encara que tindria moltes ganes, però que se'n vagin a les seues esglésies, mesquites, o on vulguin anar, no? Però que deixin l'escola tranquil·la, que... se produisca una autèntica situació de lliure pensament, no?
en el sentit més profund de la paraula lliure pensament. Però mucho me temo que l'actual govern i molt menys qualsevol altre van a fer res al respecte. Per tant, pues clar que està amenaçada, com que no ha existit mai. Rafael. Bueno, yo estoy de acuerdo con Rafa en el sentido de que aquí la laicidad no está amenazada porque nunca ha existido, ni existe. O sea, hay un concordato, coño, con la Iglesia Católica, joder. O sea, ¿de qué estamos hablando? En cualquier caso, se confunde muchas veces el dar religión en la escuela con dar catequesis. Y me explico, no es lo mismo. Yo soy partidario, y lo digo abiertamente, de que la escuela se debe a una especie de historia de las religiones. Porque sin conocer las religiones, muchas cosas de la historia del arte mismo, no se conoce tampoco. Ni incluso de nuestro propio pensamiento, propia estructura mental. Yo eso lo tengo muy claro. Creo que hay que dar la historia de las religiones porque es una parte importante de la cultura de la humanidad. Ojo, no catequesis. Catequesis en la parroquia, catequesis en la mezquita, catequesis en la sinagoga. Catequesis, pero historia de las religiones, conocer las religiones, sus dogmas, cómo funcionan, cuál ha sido su historia, sus relaciones con el poder. Ojo, sus vergüenzas también. Y es conocer una parte fundamental de la cultura de la humanidad. O sea, eso no se puede omitir. Aquí se confunde interesadamente religión con catequesis. Y creo que hay que separarlo ya de una puñetera vez. Como que hay que denunciar el concordato y que el que quiera un Dios que se lo pague, así de clarito. Quien quiera un Dios que se lo pague. Eso, soy impepinablemente partidario de eso. Eso es la laicidad. Y eso no está roto con enseñar en las escuelas una especie de historia de las religiones. Porque si no, se omite una parte de la cultura de la humanidad, que es muy importante. Y que ha marcado mucho, no tanto la historia del arte, como nuestra propia mentalidad y nuestra forma de interpretar el mundo. Yo en eso estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que yo lo metería dentro de la filosofía, del pensamiento, dentro de la historia del pensamiento humano, pero la metafísica. Se ha encargado la filosofía también en los planes educativos. ¿Eh? Que estos son claro, es que se ha encargado la filosofía, pues yo también digo yo unas tonterías. Y ¿cómo vamos a meterlo dentro de algo que también se ha encargado? Sí. Es decir, la cosa está más que clara. Es decir, parece que no quiera que la gente piense, ¿no? Sí, es decir, que se plantee las grandes preguntas vitales con total normalidad, ¿no? Y dentro de esas grandes preguntas de la vida, pues bueno, una de ellas es ¿por qué razón desde la más remota antigüedad el pensamiento mágico ha existido y se ha concretado y ha cristalizado en una serie de religiones, etcétera, ¿no? Pero de una forma lo más aséptica posible, porque encima hay que aguantar que los partidarios de la religión en la escuela se niegan a que se dé educación para la ciudadanía porque dicen que adoctrina. Ellos directamente hacen catequesis, como tú dices, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues así estamos. Entonces, yo creo que una de las cosas más claras que debería de tener una ley de educación es, en primer lugar y como previa, el consultar y el hacer una verdadera encuesta a pie de escuela y a pie de instituto con todos los sectores implicados, incluyendo, por supuesto, el alumnado, incluyendo las AMPAs y toda la parafernalia. Y en segundo lugar, legislando, evidentemente, desde la laicidad. Un Estado confesional, o sea, es que, claro, es directamente inconstitucional. Porque más allá de que la Constitución declare que el Estado español se declara confesional, eso se tiene que concretar en una serie de medidas prácticas en una constitución que además reconoce la importancia de la religión católica y la nombra explícitamente. Hombre, claro, entonces, después de decir que la confesión no tenía que encender una vela a Dios, aquí estamos siempre con los curas, a vuelta. Pero con los curas. Ningún régimen, ningún gobierno, desde Suárez y Felipe hasta el actual, se ha planteado ni por lo más remoto, no ya renegociar el concordato, que eso ya sería la leche, sino simplemente establecer una serie de reuniones con los mandatarios de la Iglesia Católica, ahora que está el Papa Paco, que es muy campechano y que muy abierto y todas esas cosas, a ver si se establecen
nuevas formas de relación entre la Iglesia y el Estado, teniendo en cuenta que lo que existe en un mundo tan cambiante como el actual, pues ya huele a naftalina, ¿no? O sea, habría que renovar un poco la cuestión. Y no parece que ni por una parte ni por la otra esté muy dispuesto a hacerlo. No se ve. No hay clareo, como dicen por ahí. Eso es cierto. Para mí hay un modelo laico bastante asequible, es el de Francia, por ejemplo, que lo tienen bastante claro, pero bueno, está ahí, están cerca y tan lejos. Yo creo que en Francia la influencia de la Iglesia Católica, sin llegar a la de España, pero también es muy importante. Pero es muy importante, pero allí la separación, desde la Revolución Francesa, la separación entre el Estado y la Iglesia es clarísima y tajante. Tajante. Y lo tiene asumido. Otra cosa es que la religión, coño, la religión, ¿cómo no va a influir? Tajante, sí. Nunca mejor dicho, ¿no? Claro. Tajante en sentido literal. Sí, sí. En de acabar ya la tertulia, no sé si voleu afectir algo imprescindible o teniu alguna convocatoria. Recordar altra vegada que s'ha suspès la presentació que ja va prevista en l'Ateneu Llibertari al Margen per a este divendres del llibre de Pluma Rebel des del company Enric Llopis, i no sé si amb la presència que també anava a estar el company Rafael Juan, i no sé si teniu alguna cosa més que afegir. Que no, solo lamentar la suspensió de la presentació del llibre. No serà la única. Sí, de todas formas, aprovecho para recomendar la lectura del libro. Creo que lo vende directamente Enric, y quien pueda entrar en contacto con él, que lo compre sin dudarlo, es imprescindible. Doncs, dit queda, Rafael Juan, company periodista, company de Russafa Ràdio, Rafa Rius, company de l'Ateneu Llibertari al Margen i de Ràdio Malva, salut, moltes gràcies per estar ací, fins la propera. Una abraçada. Salut. Salut i bon dia. Llibre directe Ràdio Clara, i jo vaig a acomiadar-me ja fins demà, que tornarà a estar ací amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del Lliure Directe de Ràdio Clara. Salut i fins demà.